Seguimos con el cierre parcial de la Administración Federal en los Estados Unidos. Los legisladores han regresado al Capitorio, pero no hay señales de acuerdo. Tanto republicanos como demócratas se pasaron el domingo culpándose mutuamente por el cierre de la administración federal de Estados Unidos. Los republicanos acusaron a los demócratas de intentar estropear el primer aniversario en el cargo del presidente, Donald Trump, no apoyando el presupuesto del gobierno. El líder demócrata hizo el cálculo político: hacer algo que no apoyan ni siquiera la mayoría de los demócratas, según un estudio reciente. Cerrar el gobierno para contentar a una parte, una parte de la base izquierdista de su partido. Los demócratas dicen que fue el rechazo de Trump a un acuerdo sobre inmigración para proporcionar la ciudadanía a los menores que entraron ilegalmente hace años en Estados Unidos. Los demócratas exigen un acuerdo sobre estos inmigrantes, llamados a menudo Dreamers, para restaurar la financiación. Presidente must take yes for an el presidente debe dar el sí por respuesta. Hasta que lo haga, es el cierre de Trump. Ha dicho que ama a los dreamers. Dejémosle que lo demuestre. Dice que necesita un muro y seguridad fronteriza. Acepte nuestra oferta para hacer ambas cosas. El cierre comenzó a las 12 y un minuto de la madrugada del sábado, así que de momento solo ha pasado un fin de semana y el impacto ha sido mínimo. Pero todo puede cambiar hoy lunes por la mañana cuando se les diga a decenas de miles de empleados federales no imprescindibles que se queden en casa si no hay solución. El último cierre de la administración ocurrió cuando Barack Obama era presidente en 2013. Entonces se le echó la mayor parte de las culpas a los republicanos, los cuales esperan que ahora, dado que controlan la Casa Blanca, además de la Cámara de Representantes y el Senado, suceda lo contrario. CGTN en español.